9 será un toro de nombre El Pulpo y viene a completar la grapa. Y desde Meritito Mostazal, Chile, había hecho la contemplación de llegar a Colusa para ser el campeón en el torneo de pretal de grapa, siendo cancelado el evento por cuestiones del clima, y que esperó con ansias, y desde ese momento y hasta la fecha se ha dedicado a prepararse mentalmente y físicamente para poder hacer un trabajo adecuado, si el destino y Dios se lo permite. Me refiero, desde Mostazal, Chile, a mi gran amigo, el Negro Avilés. Venga, fuerte el aplauso. Un hombre que lo identifica a la bandera, un hombre que el sombrero que le quería quitar Parácuaro para ponerle uno mexicano, dijo, no, yo con el de Chile me voy y con este me quedo y con este regreso a mi natal país. Así que, señoras y señores, el último de los toros, el último de los toros, será impresionante ver cómo es de que haga su trabajo en conjunto con un hombre que también se ha colado dentro de los favoritos y que ya ha desafiado en diferentes plazas mexicanas, hablando entre ellas a los toros. De lo que le hablo, porque es un estilo totalmente diferente. Allá en Chile, bueno, pues se acostumbra a montar los toros en sus jaripeos, de tal manera que se agarran del pretal de grapa, y aunque el toro los baje de la parte de los pies andén, no se deben de soltar del pretal y vuelven a subirse otra vez a como pueden al toro. Es algo muy interesante. Este muchacho cautivó mucho en Copándaro de Galeana, Michoacán, montándole un toro de Federico Figueroa, a los toros de los divinos de Juanito Díaz, etcétera, etcétera. Hay que verlo bien. Señores, de verdad, el golpe fue tan fuerte, pero gracias a ese casco que carga el Negro Avilés, creo que el golpe aún así alcanzó a traspasar, dejándolo inconsciente. Rubén, sin duda, un jinetazo que el día de hoy nos acaba de demostrar que teniendo corazón y teniendo ganas se puede todavía llegar hasta la gloria con aplausos fuertes. ¡Venga el aplauso fuerte, que se oiga! ¡Negro Avilés, Negro Avilés! Sin duda, se había pronosticado la llegada de un muchacho que con la casi pura fuerza de lo que es la pierna y sin soltarse de lo que es el pretal de grapa, se mantendría dentro de lo que sería el gusto de la gente. Échemele un aplauso más fuerte. De verdad, es impresionante ver un hombre que voló más de 14 horas para llegar desde Mostazal, Chile, hasta lo que es la capital del jaripeo para presentarle. Poco a poquito va a ir agarrando nuevamente el conocimiento que se requiere para coordinar los pasos, que después unos galones fuertísimos y de verdad impresionante. Hombre de mucho valor y hombre de ganas de quedarse en nuestro jaripeo. ¡Venga el aplauso! Alzó la mano derecha y estamos viendo algo impresionante. Rubén, adelante. Y una diana para los muchachos de la banda, que me la dienten a esto. Es mejor que un taíno.
hemos hecho casi ya mexicano y gracias a Dios todo está más que de maravilla, más que bien. Mer Hernández dice gracias por ese apoyo, gracias a usted mi negro Avilés, porque de verdad tantas cosas que se han vivido y de verdad ha sabido que el jaripeo mexicano tiene su estilo, pero en la Unión Americana todavía hay más respeto, así que vamos a ver. Una más, se van los muchachos de la banda Universal, regresa la banda San Clemente, si no me equivoco, para bailar todavía. Bueno, nos vamos a ir con un tema más mientras llega el Rojo de Nayarit, un jinetazo también que le ha dado ya al jaripeo en México y también aquí en la Unión Americana. Y para montarlo al toro de nombre El Rambo, desde Mostazal, Chile, con su natal bandera, con su tierra, con todo el amor que se requiere, con su sombrero que lo identifica, al negro Avilés, señoras y señores, échenle el aplauso fuerte, fuerte, fuerte que se oiga. Ya lo estamos haciendo mexicano, al grado de que ya le damos salsa a Don Vasco, le damos salsa a Valentina y ya se le echa como si nada. Le falta el tequila, pero hasta que acabe de trabajar. Bien, hablamos de cosas maravillosas y queremos mandar llamar ahora a los señores ganaderos, quien tenemos el agradecimiento de parte de la empresa Promociones Parácuaro, y quiero mandarlos llamar a los dos y que se vengan, bueno, que se vengan a los dos ganaderos. No tiene fin. Nosotros los mortales no sabemos por cuánto tiempo estaremos aquí. Por eso hay que hacer lo que más nos gusta. A unos les gusta volar, a otros sumergirse en los mares. A nosotros nos gusta tratar con bestias. Clara muestra imponente, inteligente, fuerte, veloz y noble a la vez que puede ser la creación de Dios. San Juan de Amula, allá en la sierra, en un pedazo del hermoso estado de Jalisco, donde muy temprano por las mañanas, a luego el viejo nos gritaba, ¡órale! Y es hora de irse a trabajar. Lo más curioso del asunto es que no sabía que estar cerca del ganado no era trabajo, sino una osadía. Bueno, señoras y señores, algo bien importante que le voy a decir. Este muchacho monta más con la fuerza de lo que es la pierna que con una espuela regular como los demás jinetes. Se ha ido acoplando poco a poquito a la espuela. Ojalá que nos brinde lo que usted quiere ver. Pero lo que sí le voy a garantizar es de que con la potencia y la fuerza que tiene ese hombre, con eso nos vamos a quedar más que bien pagados y bien servidos. Sobre el tiempo se va a ir acoplando a la torada que llegó aquí a los Estados Unidos y que tiene una diferencia enorme entre México y Chile. Aquí en la Unión Americana las cosas son con toros más potentes, más decididos. ¿Algo que le quiera decir a la gente que viene con su sonecito? Espero este aplauso y con la monta, aunque no sea que era, le voy a entregar lo mejor que pueda para que se vayan bien contentos. Señoras y señores, bríndeme el aplauso maravilloso y que venga el sonecito porque nos vamos a reventar una buena monta. Gonzalo Guido, analice este muchacho que tiene corazón y que tiene fuerza y que tiene ganas.
Solamente tres lanzadores, hijos. Tres lanzadores. Hay como unos 10. Y solamente tres lanzadores. Tres lanzadores y el SAS juez para si se ocupa. Uno, dos y tres. ¡Nos vamos! ¡Venga el aplauso nuevamente, señoras y señores! Mostazal Chile entregando el sombrero a su señora esposa y dice, ¡ese va también para usted! ¡Eso, mi negro! Esperó muchos días para poder estar en Colusa y hoy se aventó el paquete grande con la bandera de su natal Chile. Dice lo que suceda desde la Unión Americana para mi país con todo amor. Un hombre que no se aventó con esa potencia para poder mantenerse en el lomo de este ejemplar. Vamos a ver lo que pasa. Negro Avilés hace los cambios. ¡Fuerza! Lo acomodó. Gerardo Díaz. Al compa de Gardo, ahí también, un saludo.